tú lo has dicho, más claro que el agua, o sea, va a haber más gente viajando en el mundo, sí o sí, y esto va más allá de los ciclos económicos, va más allá de cualquier cosa. Los modelos hoy día de low cost, que están tanto de moda de alguna forma, apuntan hacia allá. Más gente viajando en los aviones se van a hacer mucho más asequibles, como está haciendo hoy día la gente. Solo en Chile estamos hablando de 8, 9, 10 millones de personas que se movilizan solo dentro de Chile, todos los años. El aeropuerto que está en proceso. Pasajero número 20 millones en 8 días. Pues, exactamente. Y 30 millones de aquí al 2020. De aquí al 2020 y, como siempre, la infraestructura pareciera que estuviera siempre un poquito behind, como dicen los gringos, un poquito detrás. Así que, efectivamente, como dices tú, el tema de que la gente está viajando más, que son personas que viajan por primera vez, por ejemplo, que no tienen mucho conocimiento de qué hacer, que sale primero la maleta, hay que pasar a aduana o no sé qué. Bueno, son la gente que se enfrenta a estos problemas y tal como decías tú, 1.500 libras, 2.000 dólares, 40.000 si se trata de una apendicitis, son cosas que realmente pasan, ¿verdad? Que son más comunes de lo que uno cree y que, bueno, que siempre hay que ir protegido en este sentido. Un ejecutivo me decía, yo viajo entre 2 y 3 semanas al mes y le estoy pidiendo a mi empresa, que es una pyme, que me tenga una asistencia, porque al final es más barato y es mejor prevenir que curar. Pero por supuesto, lo que digo siempre, la responsabilidad siempre es de quien te lleva de alguna manera a un lugar. Y de hecho incluso es más, lo hablamos con las agencias de viaje también. ¿Por qué la importancia que las agencias de viaje incluyan esto dentro de los paquetes que vendan? Para proteger a sus clientes y protegerse ellos también. Desde luego. Hoy día no solamente en el ámbito de empresas, las altas gerencias están viajando. Está viajando toda la gente. O sea, tienes técnicos que tienen que ir a hacer algún curso. Imagínate, van y se enferman y esa persona que tenía que hacer el curso ya no lo puede hacer. ¿No? Puede ser. Bueno, nuestro servicio te permite reemplazar a esa persona por otra, traerla a Chile, la que está enferma, y seguir de alguna manera con ese curso. Cosas como esa, pérdida de maletas, por ejemplo, que hoy día claramente hay más conexiones, hay más vuelos, o sea, la posibilidad que se le pierda una maleta es muy cierta, y el hecho que aparezca es lo que más quieres tú. O sea, imagínate, te subes a un crucero al día siguiente, claro, o sea, claro, claramente es un tremendo problema. Estamos hablando de entre $3, en el caso de los planes anuales, 70 centavos por día, o sea, de verdad el valor de esto versus, ¿verdad?, la posibilidad de estar tranquilo, ¿verdad?, y poder asumir, como te digo, cosas importantes. O sea, esto hay que asumirlo como si fuera un seguro catastrófico. Yo siempre digo, a lo mejor $500 para un médico, que eso es lo que cuesta afuera, vas a tener. $45.000 en el bolsillo. Para no, desde luego, no, y eso es... Perdón, no, tal cual. Y $200.000 si algo te pasa realmente complicado, olvídate, o sea, de verdad te puede arruinar. Y dentro de eso, y para seguir con la misma línea, la tecnología es importante. Telemedicina es un servicio que hemos incorporado a través de la aplicación que tenemos para smartphone. Puedes tomar en contacto con un médico en tiempo real, las 24 horas del día, en español, donde estés. Y eso obviamente hace que el servicio sea mucho más asequible. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos.